Hello, hello. Hello, teacher. Good How are afternoon. you? How Good are you? afternoon. Very good. And you? Hello. Fine. Excellent. Excellent, you guys. I'm sorry that it took like 2 minutes for me to connect to the class. Me tardé un poquito, but I was running. So today I'm alone at home, so tengo que hacer a lot of things. Pero aquí estoy. So, how are you guys? ¿Cómo se han sentido? How are you doing in the platform? ¿Cómo va la plataforma? All good? Good for me. Excellent. Excellent. ¿Ningún problema con la plataforma? Nothing. Porque Nothing. estuve viendo ahí Nothing. unos mensajes que estaban preguntando cómo eran las cosas en la plataforma, so no sabía si tenían preguntas. Creo que el error era que era has a difficult job or something like that, ¿verdad? Yes. Okay, very good. So, let me go to the topic we're gonna be. Oh, today you're gonna show me your houses. Yes, now I remember. You're gonna show me your houses. So you have drawings of your houses today? Yeah? Yes, Okay, excellent, very yeah. good. So I'm excited to see all of your houses. Excellent. So today is Wednesday, right, guys? Yes, it's Wednesday. Today's Wednesday. Excellent, guys. Let me share my screen with you so you can see what I'm looking at right there. Okay. So today is Wednesday, March 3rd, 2020, right? So this is the date for today, but I'm going to ask someone to help me read it. Para mientras busco su asistencia, can you help me read it? Fátima Abigail. Present. Can you, no, 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 la fecha, ¿puede ayudarme a leerla, por favor? Ah. It's fine. Wednesday, March 3rd. 2021. Okay, excellent, thank you very much. So you guys, this is Wednesday. Todos repitamos esta palabra, Wednesday. Sí parece que dijera Wednesday, ¿verdad? Pero dice Wednesday. Can you say it Wednesday? Wednesday. Excellent. Thank you very much. So, ya saben las reglas, camaritas encendidas, nombre completo según Dewey, right? So, inicio con la, y se van a decir cómo, van a decir I'm here, right? So let's go. Alicia Marlene Here. García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. A ver, ¿por qué estoy teniendo? A ver. Vale, ahora sí creo que ya puedo hablar. Ok, yes, ahí estoy yo. Ana Esmeralda Rivera Sánchez no está aquí. Ahora tengo a Ana Rebeca. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Okay. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Cea Fuentes. I'm here, teacher. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here.
Y José Adalberto Córdoba Rodríguez. Necesito que modifiquemos el nombre. José Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Okay. Katherine Giselle Maldonado Mejía. Here, miss. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. Mercy Stephanie Martínez. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Okay, excellent. So we have a lot of people who's not here. Complicated. Mucha gente que no está aquí el día de hoy. So, que le tuvieron miedo a decirme la casa. How was your house? Que me quedó feo el dibujo, teacher. Something like that. Okay. So, we're going to start, guys. But first, before we do that. Buenas tardes, teacher. Good afternoon. Kimberly Vanessa. Sí. Okay, ¿y la camarita, Kimberly? ¿No? Okay. So, let me, ya no me quiero ver yo, los quiero ver a todos ustedes. Wow, haven't realized that I have, no puedo activarla. Okay. I haven't realized that I have so many female students. I just have two boys, just Diego and Josue are the boys, and miren cuantas girls. That's impressive, right? So we have a lot of people right now. So you guys, the first thing we're going to do is to show our sketches, right? Or homes or houses. Remember, van a hacer una description, van a decir como, my house is big, my house is small, I live in a big house, I live in a small house, my house has three bathrooms or two bathrooms, three bedrooms, what else? ¿Cómo podemos decir? My house has a, el vocabulario que escuchamos ayer. Living room, teacher, thank you. What else? Bedroom. Bedrooms, living rooms. Bathroom. Garage. Bathrooms, garage. Kitchen. Patio. Okay, patio. Okay, okay. Dinner. Laundry room, dijo alguien ahí, okay. Okay, okay, very good. Dinner room. Dinner, dinner room or dining? Diner room. Diner room. Dining room, okay? Dining room. Okay, excellent, guys. So we're gonna go ahead right now, and I'm gonna, okay, so let me just, okay, wait a minute. Vamos a practicar el vocabulario nada más, solo porque ahí, ¿verdad? Okay, so we have an attic, that is the first word. No, no sé si sus casas tienen un attic, but if they have it, that's okay. Attic, bedroom, no me digan bedroom, teacher, my bedroom, no. La R en inglés se queda arriba. Bathroom. Nursery room, home office. Living room, dining room, kitchen, laundry room, basement, and garage. Okay? So, you're gonna show me. Ya tienen, no sé si todos tienen, todos y todas tienen el dibujo. Yes?
Yes, teacher. You have it, yes, right? Teacher. Excellent, excellent. So you're gonna teacher una pregunta. Yes, I have a question, teacher. I have one question. Okay. I have one question, teacher. Mm-hmm. ¿Ya pasó lista? Yes. Yes. ¿Y ya pasó, ya tomó una foto? No, foto no, pero asistencia sí ya pasé. Usted no estaba, ¿verdad? Okay. No, teacher, tuve un problemita por ahí. Ah, ok, ok, ok. That's okay. Ok, vamos a hacer lo que dijo Fátima de todas formas. Voy a tomar una captura, así que todos bonitos, bonitas. Ok. Let's go. A la one, a la two, a la one, two, three. Bien bonitos, bien bonitos. Okay, let me paste it. It's good. Today is March 3rd, right? Okay. Teacher, I have a question. Mm-hmm. Yo lo hice en la computadora, el dibujo. Voy a poder compartir la pantalla. Sí, no... todos van a poder compartir pantalla. Ah, ok. Thank you. Yes. Todos van a poder compartir pantalla y es mejor si lo hicieron en la pantalla, en la compu, porque si no, miren, va a ser un dibujo. Ustedes aquí, ¿dónde tengo un lápiz? No tengo lápiz. Lapicero. Tinta, tintero, tienes, chico, que tú quieras más. Ok. If I do something like this, vale, voy a poner mi vista. Casi no se ve, ¿verdad? Espérenme, espérenme. No. Y yes. Si hice un dibujo, pero le tomé foto. Bueno, ahí se ve mejor. Claro. Yes, of course. It's better. Si así le tomo foto, es mejor, right? Hello, teacher. La escucho súper cortado. Creo que es mi inter y la compu, pero aquí estoy. Ana, ¿qué? Teacher, no podré estar en la clase. Huh. Pude activarla, teacher. No escucho nada, dice Manuel. Su audio no aparece. Ya, ya lo solucioné, teacher. Ah, ok, 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 ok. Andamos paseando con Manuel un ratito ahí, ¿verdad? No, es que acabo de salir del trabajo y me agarró súper la tarde. Ok, no hay problema, Manuel. Ok, thank you. Gracias por estar ahí conectado de todas formas. Ok, so you guys, we're gonna go ahead with that. Ok, miren, aquí tienen un botón verdecito abajo. If you can see the green option right there. Ustedes ahí van a poder compartir su pantalla para que puedan mostrar las partes de su casa. Ok, so la presentación va a ser algo como esto. You will be like, so wait a minute right now. So this is my house. My house, supongamos que my house has 3 bedrooms, right? So these are my 3 bedrooms. And we have a bathroom. Okay, so this is the bathroom. Ya les dije, yo arquitectura no estudié. They will have a bathroom right here. Then this is the living room. We have a kitchen right here, something like that. Y aquí hay un pasillo. I don't know. Y aquí está la entrada de la casa. So, supongamos, vea. So this is my house. My house has 3 bedrooms. Y me dicen dónde está su habitación. This is my bedroom, or this is my bedroom, this is my bedroom. We have a kitchen. We have a living room and we have a bathroom. We have a big patio. Imagínense que todo esto cubre el patio. So, big patio. Or you have a small patio. Que el patio, digamos, que solo esté aquí, ¿verdad? So, this is like a small patio. Okay? So, something like that es lo que van a hacer. Presentar su casa así. And if you finished doing your, like, your
part of the activity. So if you finished, what you have to do is to listen to your classmates, right? So listen to theirs. And if you finish and I still go there, y yo llego y ustedes están, pueden decirme, ya terminamos, teacher. Can you say that? No. No. ¿Qué van a decirme ustedes? ¿Que están todavía? Practicing. Yes, one again. Teacher, ya lo hicimos 5 veces. Ay, y ya podemos. Ya definitivamente ya estuvo, ¿no? Again and again and again. So I'm going to send you guys to the breakout rooms and you're going to have chances, okay, to show your houses. Explain everything you have in your houses, right? Maybe you have a corridor. Maybe you have, you want to say that you have mango trees. Okay, ¿quién fue la que noté que tenía mango trees para ir? Por aquí tengo el nombre, no crean. Okay, so explain everything you want to explain about your house. So that's what we're going to do right now, you guys. So let's go to the breakout rooms and you're going to be in 3 or 4 participants per breakout room. So, wait a minute, porque no todos tienen que ir a las secciones de grupos. ¿Cómo puedo? Exactly, thank you very much. Okay, so let's go. ¿Quién va? Es el dibujo, Fátima. Yes. ¿Vas tú? Porque sí. Pero es que le estoy tomando foto. No, es que como lo tengo en el cuaderno. Entonces voy yo. Vale, permítanme. ¿Lo ven? Sí. Yes, bye. This is my house. My I live in a small house. My house has a living room. A living room. And there is a home office. It's small. There is a bathroom. 2 bedroom, my father bedroom, my bedroom. There are kitchen,
And there is a kitchen. I see. There is a kitchen and there is a dining room. I have a living room. They are two bedrooms. There are. ¿Cómo? There are. There are. There are two bedrooms. There is a kitchen. There is a bathroom. There is a living room. And he has a big courtyard. I did say courtyard. Courtyard. Mm-hmm. Okay. And we have a garden. In behind the house. This is my residential. No lo puedo compartir. Y estás por teléfono. Sí. Ay, eso sí, no sé, que yo estoy por computadora. Le va a dar grabar pantalla, le va a decir compartir y le va a dar grabar pantalla ahí. Le va a dar una opción. ¿Yes? Yes, teacher. ¿Te apareció? Sí, teacher. Ahí le deselecciona donde tiene lo que va a presentar. Exacto. Ahí está. Correcto. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Ella dijo que corridor. Ajá. Corridor. 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 Okay. Así. Bye. Let's go, Kimberly. Y running back. Ay, no es que. Permítanme. Tengo que agarrar la página. Y está la living room, así. Sí, living room. Uh-huh. Ahorita le comparto. Ay, yo casi no sé dibujar. Ay, no se preocupe, todas hicimos que sea un manchote, pero lo importante es practicar. Bye. Ay, que yo no sé. Entrada, ¿cómo que digo que se decía? No sé, pero como es que yo tengo dos entradas. Puedes decir, this is the main door, como la entrada principal, la puerta principal, this is the main door. Es que aquí, por ejemplo, aquí es un gran patio, ¿verdad? Un gran patio, hay árboles y salgo por aquí, pero aquí hay un portón y aquí. Donde es el portón, diga el garage. Ajá, right. Para que tenga ahí. Right. Pero es que no hay garage, es como es como un terreno. Sí, usted dígale que sí, que es el garage, dígale. Garage. Que me caben 10 carros, dígale. Ah, un garaje, así. ¿Cómo se escribe? Garage, no, garage, garage se escribe, ya, yeah, pero se pronuncia garage. Va. Va aquí. My house, garage. Patio, living room, uh-huh. Four bedroom, my bedroom, ¿cómo digo que se llamaba salida o puerta? Main door. Main. O diga simplemente la puerta, this is the door. This is the door.
tú. Ay, aquí está el baño. Bathroom. Aquí está el lavadero. Y aquí hay un espacio, aquí solo, no sé. Un espacio. Se le había congelado la pantalla. Ya la puso otra vez. La pantalla. No sé por qué el internet está fallando. Ajá, sí, se lo oye bien cortado. Ya, ahorita. Quiten el audio un ratito y la cámara, a ver. Floor, there are two bedroom and bathroom. That's it. Solo eso. Okay. Voy a seguir con, así lo voy a dar, así que me lo voy a dar. Ojalá que pase por acá, porque no sé, que lo vea la teacher, a ver si está bueno. Tal vez pasa la teacher, ya le vamos a preguntar. Dijo que no habláramos español. Uh-huh. Hello. Hi, teacher. Okay, so that's your house? Yes, it's my house, because I have two floors. No sé cómo dibujar dos edificios. ¿Dos qué? Edificios, es de dos plantas. Podría haber hecho el primer piso en una imagen y el segundo piso en otra imagen. Ok, so everybody finished? ¿Ya terminaron todo? Yes. Teacher. Yeah. Para decir el living room, pero sería, puede ser it has a kitchen o tiene que ser there. It has a kitchen or there's a kitchen. Both are correct. Ambos son correctos. Okay. Both are correct. Okay. So keep practicing. Ya voy a terminar de dar mi vueltecita por los grupos. Ella sí vive en una planta, yo vivo en una segunda planta. Si viene un terremoto, y en mi casa ya está empezando la cosecha de mango. Entonces siempre cuando es así, llega bastante gente a buscar. Ya voy a llegar yo. La cosecha de mango. Hola, Eli. Son del panameño y del Enrique, son los mangos. ¿Ya terminaron de practicar? De escribir la casa, yes. Ahorita solo que estábamos comentando de cómo son los climas. Y que nos estaba comentando que no pudo entrar a la clase de ayer también. Entonces no sabía qué. Yo le dije, teacher. Pero me describí lo que tenía. Tiene como cortado el audio, ¿verdad? Ya se fue la teacher. No. Why do you want me to go? Yes, I'm here. Ay, que yo le decía a ella que se lo dije en inglés, but my house is in the second floor. Uh-huh. O sea, mi casa está en la segunda planta. Uh-huh. Sí. No tengo mucho que mostrar porque como aquí es un apartamento prácticamente. Oh, no hay jardín. Okay. Solo es eso. La mascarilla más arriba, Manuel. Ok. Yo cuidándolo, Manuel. Yo estoy cuidándolo, ok.
Very good, guys. So I heard some people describing their homes. Some other people, I couldn't hear them describing their homes. Llegué y pregunté, ¿ya terminaron? Algunos me decían, sí, teacher. And you can say, yes, teacher. No, teacher, estamos practicando. We're practicing, right? We're practicing right now. Very good. So I saw some houses. Ya vi la casa de los mangos. Bueno, no, no la vi, pero me la describieron y me contaron que son grandes los mangos. So, we'll see, we'll see. Ya vamos a preguntarle dónde vive, okay? So when I go to San Salvador or something, ahí cerca, we'll go there. ¿Sí es en San Salvador, Catherine? No, I live in La Libertad. Ok, como todavía mejor, agarro ahí el bypass, ¿verdad? Cabal. No, bueno, de aquí a Usulután no, uno no agarra el bypass, de aquí a Usulután es directo. Yes, el litoral. Very good. So thank you very much, guys. You did a good, you did a really good activity. Algunos sí me sorprendieron bastante. You describe your home. You use your vocabularies. Pero había una duda recurrente, que es la duda que voy a aclarar hoy con el tema. Okay. So the topic for today is there is and there are. Okay. Si ya lo vieron en la plataforma, ya saben de qué se trata, ¿verdad? El there is y el there are. Pero lo vamos a ver hoy más a detalle. So let's see, and also we're gonna talk about furniture. Do you know what is furniture? No? Muebles. Exactly, that is correct. So that is the topic for today. So we have these two topics. Vocabulary, furniture. There is, there are, in a conversation. Okay, so we are going to start with this. This is the furniture vocabulary. So let me, okay, right there. So we have different things in our house. Okay, so these are the different things we have in our houses. Maybe we have more. Probablemente tengamos más y también es de investigar, right? So un consejo que yo les daría que fue que yo hice cuando estaba aprendiendo inglés, es que yo agarraba estos post-its. Para mí estas cosas salvan vidas. Post-its, right? And yo los pegaba en todos lados. Así como, esto se llama tal cosa, esto se llama tal cosa. Y uno cuando viene a la casa se le queda viendo como una persona cuando llega a la casa. Se cae, ¿esto por qué tiene todo nombrado? Te está haciendo inventario de la casa, ¿ok? Right? So, but you know you're practicing, you're practicing. Todas las veces que usted lo ve, se le va a quedar. Eso inconscientemente va a ir entrando en su cerebro que así se llama eso, ¿ok? So, I'm gonna tell you some of these. Maybe you have more. Tal vez podemos agregar unos que se les ocurran a ustedes. Aquí el vocabulario lo vamos a poner aquí, si a ustedes se les ocurre algún otro. But for right now, let me tell you this. And I'm gonna say it in English, okay? Ustedes no tienen que activar su micrófono para repetir, simplemente practiquen para ustedes. And then le voy a pedir a una persona que me ayude con algunos acá, okay? So let's go. Estén atentos a pronunciación porque puede ser que les pida que me ayuden. Okay. Armchairs. Armchairs. Stove. No con E al inicio, recuerden. Stove, stove. No me vayan a decir stove, teacher. Stove. Okay, y esa B es V. Stove. Curtains, curtains. Actually, this word is difficult porque no se dice curtains. Es curtains, curtains. Okay, como que hace un sonido ahí, un tope. Curtains, curtains. Okay, pictures. Pictures. Ah, esta está fácil. Tómame una picture, le dicen. Una pictures. Clock. Clock. El que está en la pared es clock. El que está aquí en mi muñeca es... A ver si es esa. Watch. Watch. Correct. That is correct. Watch. So, clock. Bed. Bed. Table. Microwave oven. What? Teacher, so that mean cocina? Yeah. O estufa. La estufa es todo esto que está aquí, el combo. Aunque esta parte que está aquí se llama como esto, sí, oven, nada más, esta parte. What does mean stove? Es esto. This is the stove.
como cajón de la cocina o como la cocina, la cocina. Lo que pasa es que para nosotros la cocina y la cocina son la misma cosa, pero en inglés the kitchen es el lugar donde están las cosas de la cocina y el stove es la cocina. ¿Me entiendes? Sí. O sea, nosotros tenemos una palabra en inglés para lo que ellos tienen dos. Y our chairs son como los sofás donde pueden reposar manos. Ah. Okay. Se llama. Son sofás donde se pueden reposar las manos. Porque si es uno grande, no se llama armchair, se llama sofá. Como este. Okay. Thank you. So we have a microwave oven, refrigerator. Refrigerator. Che, pero qué difícil. Usted aquí puede ser simplemente fridge. Fridge. Si no quiere decir toda la palabra, refrigerator. Fridge, okay. We go with ¿qué? Sink. Oh, sink. El lavamanos, lava, okay. Lavadero. Lamps, lamps. Okay, these are lamps. Desk. It is important with desk porque desk puede ser un pupitre, puede ser un mueble, puede ser el escritorio. Desk es para varios. Desk, okay. Desk. Then we have a bookcase. So this is where you put your books, right? Un estante para libros, una librera, bookcase. Coffee table, okay? Coffee table. Son las mesitas chiquitas que traen los juegos de sala, ¿verdad? Coffee table. Dresser, dresser. Donde están todas sus gavetas para la ropa. Dresser, dresser. Chairs. Si solo fuera una, chair. Chairs, chair. Chairs, chair. Mirror. Mirror. No van a decir mirror. 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 Rock. Rock. Ok, esta alfombra así. Rock. Sofa. Sofa. Se escribe como en español, claro, sofá, pero se pronuncia sofá, sofá. Television, 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 ¿ok? Creo que Fátima me quería escribir kitchen cabinets, kitchen cabinets. Así me quería escribir usted, miren, solo que se le separó y se le unió. Okay, like that. So the first one is sink. El que tiene Fátima ahí, miren el chat, Fátima mandó unos. Sink es el lavadero, donde lavan los platos, el sink donde se lavan las manos, esos lavaderitos así son sink. Luego tenemos el kitchen cabinets, que está ahí, son las gavetas que hay en la cocina. Okay, kitchen cabinets, como donde está el pantry y todas esas cosas. Okay, very good. So, do you have any questions about this? ¿O tienen algunas que quieran agregar? Nope. Okay. So, me va a ayudar a leer. Yo le voy a decir hasta dónde va a ir leyendo. So, Alicia, first. Armchairs. Stove. Table. Curtain. Curtains. Look, la IE, perdón, la AE, no se escuchan, la AI, perdón, es curtains. ¿Por qué se movió su lámpara allá atrás? Por el viento. Ah, uy, dije yo, vamos a salir en un video de paranormal. Ay, me asusté. Okay, thank you, Alicia. Let's go with Delmi. Delmi, ayúdeme, help me. Okay. Pictures, clock, bell, lamps, refrigerator, microwave. Perdón. This one. Microwave oven. Thank you very much.
Let's go now with Raquel. Yes. ¿Cuál es este? Desk. Bookcase. Coffee table. 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 Coffee table. Table. Dresser. 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 Okay, dresser. Thank you very much. Thank you, thank you. Let's go now with Irene. Chairs. Mm-hmm. Mirror. Mm-hmm. Mirror. Frog. 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 Thank you very much. Thank you. Vamos con Josué. Sofa. Sofa. Television. Excellent, you guys. Very good. Very good job. Shower curtain. Shower curtain. Shower curtain. Y el otro sería closet. ¿Qué? ¿Me quiso escribir closet, Fátima? Yes or no? Closet? Okay, me sonó raro el closet. Okay, very yes, good. Teacher. So now, guys, I'm going to explain to you, porque ya con las partes de la casa me van a poder explicar qué hay en qué parte de su casa. So, to say I, pero no, a ver, yo siempre he dicho que para aprender inglés, primero hay que saber bien español, okay? Porque si no sabemos bien el español, ¿qué vamos a saber inglés? So, the first thing is this, for example, let me explain this to you. When we speak in Spanish, we have different I's. So, for example, this I es de haber, right? Este I con H at the beginning es I de haber. Tome un poquito de agua. Then we have this other one that says allí, con tilde, pero aquí no tengo la tilde ahorita. Allí, que dice allí hay algo, ahí, 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 right? Then we have the other one that is like this, allí, allí. A mí me cuesta identificar la diferencia entre estos dos, pero ¿ustedes la saben? ¿No? Pero existen, ambos existen, ¿ok? So, allí, ahí, hay. Allí, y tenemos con doble L. Ajá. Es de lugar. Ajá. ¿Y con H? Indica algo, solo como ahí está eso, ahí. Ok, ok, bueno, por ahí. Ok, so para indicar algo. Y luego tenemos este ay, que es el de cuando me duele algo. Ay, ay, right? Ay, y hasta con signo de admiración. Ay, right? So, el que vamos a aprender a decir hoy, se los aclaro, porque no vaya a ser. Sí, es ahí con tilde, yo sé, pero aquí la tilde no la tengo, gracias. Ok, so, el que vamos a aprender hoy es este, miren. Hay de haber, ok. Hay una casa, hay una silla, hay muchos alumnos, hay. That is what we're going to learn. But in English, tenemos dos formas de decir eso. Two ways of saying that. One is for singular and the other one is for plural. Okay, singular and plural. In Spanish, it's different. Solo decimos hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro. Solo una, hay. But in English, we have two. For singulars, we use there is. Okay, there is a marker. There is a phone. There is a lipstick. There is a capirucho, right? So, but with plurals, we use there are. There are. There are three markers. There are two pens. There are scissors. Okay, las tijeras son plural, ¿verdad? Tijera, no, tijeras. There are, ¿qué más tengo que tenga más? Oh, there are post-its. Okay, there are post-its. Okay. So, there are. Gracias por los dibujitos ahí. Ok, so tenemos esto.
I is there is and there are. So now let me explain to you, pero antes de explicarles, capturita, capturita. A la one, a la two, a la one, two, three. Cortitos y bonitos, muchachos. Excellent. Good job. Thank you very much. Okay, let me save this. And two, right there. Excellent. So, this, look at this. So there is versus there are, some, no, and any. How to use this? This is what we're going to learn how to use today. There is, there are, some, any. So tenemos una conversation in the platform, que si nos queda tiempo la voy a poner. So we have there is and there are. Both of these mean the same. So both of these are I, right? So this is what it means, I, there is and there are. There is for singulars and there are is for plurals, okay? So then for the negative way, we have there isn't, cuando van a decir que no hay algo, there isn't, singular. But when you're gonna say there aren't, no hay, in plural, there aren't, is there aren't, okay? So this is the way to deny it, para negar que hay algo. So for example, there is a pen, there isn't a pen. Miren, desaparece, es magia. Voy a enseñar un truco. There is a pen, there isn't a pen, you see? Nadie vio cómo lo desaparecí, ¿verdad? Luego para preguntar, tenemos is de, ¿cómo? ¿Cómo me dijeron? ¿Alguien dijo algo? No se ve. ¿El qué no se ve? ¿Cómo se pierde el lapicero? Ah, lo que usted dice que se desaparece. ¿No se ve? A mí le voy a enseñar un truco de magia. Mira, aquí, there is a pen, there isn't a pen. You see? Okay. Ajá. Yo sé, es que es una magia bien avanzada, pero por eso me tuve el tiempo de explicarle. No, no me pida que le revele cómo. Ok, luego tenemos questions. Para hacer preguntas, is different. Is there, el verb to be va at the beginning, you see? At the beginning. Aquí va there is, pero cuando es pregunta, is there. Ok, luego, there are. Cuando es pregunta, are there. So si yo quiero saber, is there a restaurant near here? ¿Hay un restaurante aquí cerca? Is there a restaurant near here? Okay. Is there a place where we can play? Is there a park near your house, cerca de tu casa? Is there? Okay, so that is the type of questions. So aquí está más explicado. Miren, vamos a ver esto entonces. There is se utiliza con un singular noun, pero también se utiliza con otro, ya van a ver. There is plus singular noun. Y aquí tienen el ejemplo ustedes. There is a, que es lo que me indica que es uno. There is a book on the desk. There is a book on the desk. There are con plural nouns, right? So there are books. I don't know how many, yo no sé cuántos. Pero dice books, libros, ¿ok? Sin contarlos. There are books on the desk. There are books on the desk. Now, this is the other use we have with there is. Hay otro uso que tenemos con there is y es con los uncountable nouns. Aquellas cosas que no se pueden contar. Díganme algo que no se puede contar. La leche. Elena. La leche, la arena, el agua. Okay, so we have milk, sand, and water. So there is some, y ahí voy a utilizar la palabra some para decir algo de. Okay, some. So there is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. Aquí me está diciendo hay un poco de leche en la refri. Okay, porque no me puede decir hay 1200 gotas de leche en la refri, ¿verdad? Usted no dice eso, right? No. Cuenta a menos por... que sea en gramos, ¿verdad, teacher?
Sí, pero no me va a decir, fíjese, ¿cuántos gramos de leche crees? ¿Cuántos litros de leche crees? Pero ahí, en ese tipo de cosas, uno cuenta pesos, ¿verdad? Cuenta pesos o cuenta también, por ejemplo, un vaso de leche, pero no cuenta la leche en sí, no va por gotas contándolo, ¿right? So, por eso es un incontable, uncountable. There is some milk in the fridge. There is some water on your, I don't know, on your bike. Se mojó la bicicleta. There's some water on your bike. Okay, there is es para los que no se cuentan. Okay, y pueden decir some para estos. O si quieren decir que lo que hay es bastante, van a decir así, miren, se lo voy a escribir acá aparte porque no está ahí. A lot of. So, for example, si hubiera un montón de leche en la refri, yo dijera, there is a lot of milk in the fridge, en lugar de decir some. Some es como algo, hay un poco de, pero un montón, a lot of. There is a lot of milk in the fridge, okay? A lot of. Lo voy a borrar ya. One, two, three. Okay. So, ahora vamos con las negaciones. Negative, negative. So we say there isn't, más el singular noun. There isn't a pen on the table. There isn't a pen on the table. There aren't, y esto es muy importante. Quiero que lo escuchen, lo entiendan, lo anoten como ustedes quieran. Escuchen, importante esto que le voy a decir. Any se utiliza en las negativas, pero también a la hora de hacer preguntas. ¿Ok? Es como el que me reemplaza el some para decir algunos, pero puede decir ningunos y también puede decir algunos, pero cuando es pregunta. ¿Ok? Any se utiliza para negar. No hay ningún, no hay nada de, pero también para preguntar, ya van a ver cómo. Ok, leo el ejemplo. There aren't any pens here. There aren't any pens here. No hay ningún lapicero aquí. There isn't any juice in the fridge. There isn't any juice in the fridge. Pero cuando vamos a preguntar, utilizamos el any de esta manera, miren. No, pero solo con plurales, perdón, perdón. Jeje. Are there any cars? Uy. Are there any cars here? Are there any cars here? Sí lo ven, ¿verdad? Are there any cars here? ¿Hay algún carro por aquí? Okay. Are there any nice houses in your street? ¿Hay casas bonitas en tu calle? Are there any nice houses in your street? Okay. Are there any nice houses in your street? Quiero que aprendan que any se utiliza para negaciones, pero también para preguntas. Any. Okay. Vamos con la siguiente parte. So, aquí dice, miren, cuando vamos a hacer pregunta, cambiamos la posición de nuestro is. Y el verb to be va first and then there. So, for example, is there a cat on the chair? Y a la hora de pronunciarlo lo dicen con esa entonación. Is there a cat on the chair? Is there a cat on the chair? Aquí dice, there are cats on the sofa. La pregunta cambia, you change it. Say, are there cats on the sofa? Are there cats on the sofa? Okay, yes. Sí, teacher. ¿Me entienden o no me entienden? Yes, teacher. Ahora, si usted quiere preguntar cuántos hay, pone al inicio la palabra how many, luego me dice el qué quiere saber qué hay, y luego utilice el are there, ¿ok? So, por ejemplo, usted quiere saber cuántos estudiantes hay en la clase. Me va a preguntar how many, ¿qué es lo que me está preguntando qué hay? ¿Cuántos qué? Estudiantes. Estudiantes. How many students are there in the class? Are there in the class? Mire, y aquí sabe lo mismo, estoy haciendo, no me he fijado. How many students are there in your class?
how many days are there in February? Okay, how many? El número, perdón, el objeto que yo quiero saber si hay, are there, y complemento, ok? Ok, guys, so, quiero que me envíen un ejemplo con singular, un ejemplo con plural, ok? Pero solo eso, solo un ejemplo singular, un ejemplo plural, afirmativo, negativo y pregunta. O sea que en total ustedes me están mandando ahorita 6 oraciones, ok? So, lo que van a hacer es algo así, miren, para que no se me pierdan. Okay. Pueden hacerlo con contracción. En lugar de there is, pueden decir there's. There's a cat in my house. There isn't. Ay. There isn't a mouse in my house. Como hay un gato, no hay un ratón. Okay. Luego negativas. Perdón, con there are boy. There are some, there are some pens in my desk, on my desk. Okay, there are some pens on my desk. There aren't, ¿cómo era para negar? Any. There aren't any books on the table. Ok, solo háganme así, las preguntas todavía no las toquen. Háganme así, 4 oraciones, mándenme nada más. Esto es lo que ustedes me van a mandar ahorita, ok. Un ejemplo afirmativo con there is, un ejemplo negativo con there isn't. Ejemplo afirmativo, affirmative there are, negative there aren't. Yes, ¿se comprende? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Voy a tomar una captura antes de que empiecen. A la 1, a la 2, a la 1... 2, 3. Ok. Let's go. Ya pueden. Ya tomé la captura. Teacher. Yes. ¿Puedo volver a poner lo que había puesto? La presentación. Solo ¿la presentación? Porque... Ok, ahorita. Deme un segundo. Ahí está. ¿Ya está bien? Sí. Ok. Voy a pasar asistencia en lo que me mandan las oraciones. Teacher, ¿qué decía la última? There are any. There aren't any. Ajá, ¿qué más decía? No, la donde usted estaba escribiendo. Oh, yo no me acuerdo. There aren't any books on the table, creo. There aren't any books on the table. O sea, son mis ejemplos, ¿verdad? Ahorita ustedes me van a mandar los de ustedes. Ok. Voy a pasar asistencia ahorita. Ok. Alicia Marlene García Asensio. Excellent. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Pero ahí está, pero no contesta. Apaguen todos sus audios, guys, para que no interfiera aquí. Por favor. Ok, por fin. Ana Rebeca Ruiz Chávez. Excellent. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Here.
Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diego Salvador Luna Portillo. Present, teacher. I'm here. I'm here, sorry. Okay. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. Here, teacher. Okay. Fátima Abigail Luna Chilin. Here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Gabriela Yasmín Elías Hernández. No. Irene Beatriz López Hernández. Pero, sí, Irene Beatriz López Hernández. I'm here, teacher, I'm here. Okay. José Ernesto Sánchez Barahona. Pero me faltó. Irene Wendy Rivera Valladares. I'm here, Iris Wendy Rivera Valladares. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía. Here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. I'm here. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent. Okay, estoy esperando las oraciones para ya terminar y salir. ¿Se lo mandamos a usted personalmente o en el chat? Donde, o sea, siempre en el chat de Zoom, pero se lo mandamos a usted personalmente. Sí, bye. Solo a mí. Casi nadie le pese hay errores, ¿verdad? Students, es con S nada más. Es students. Sí, esto me cambió la otra. Ok. There are mango trees in my house. Y me sigue diciendo que hay mango trees en la casa, ¿verdad? La próxima vez mándeme ahí que hay mangos, pero mándeme la dirección de un solo. Ok. Ok. There are students in the class. There are. Recuerden que estamos repasando el there are. Hay gente que ni una oración me ha mandado. What happened? What's happening? Voy a decir nombres pues porque no vea. But you know who you are. Finalizo sesión en un minuto. So that is what you have para enviarme lo que tienen. There is a lemon or a lemon tree. ¿Un limón nada más tiene o tiene un árbol de limón? Es una pregunta seria. ¿A lemon tree? Ah, pues estamos iguales, yo solo un limón tengo. Si era tree, ya iba a pedir la dirección también.
Está cara el limón. Ay, no, horrible, por eso le dije. Es una pregunta seria, le dije, cuando yo quería saber si era un árbol de limones. Expensive, está tan caro, tres limones. Oh, my God. ¿Y qué es la sopa sin limones? El pescadito sin limones. Chicharroncitos. Ay, sí. Ay, ya me dio hambre, ¿qué acabo de comer? No, no es posible que sigan esta vida de gorda. La fruta. Le fascina el limón, ¿verdad? Ay, es que es tan rico con todo. Right. Debería ser familia de mis nietos usted. ¿Verdad? Yeah, sí. it's so delicious. Todo, hasta el arroz. Una gotita de limón, una gotita de chile. Mm. Vámonos. Right. Deliciosa el arroz. Yeah. Todo, el limón mejora todo, menos algunas cosas. Cabal. Algunas saben algo raro. Ya. Yeah. Okay, guys, so that will be it for today. And I will see you tomorrow, okay? Work on the platform. Hay que trabajar en la plataforma, yes? Yes. Okay. Yes, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.